Hola, más amigos de cómo configurar, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video les voy a enseñar cómo compartir el uso de nuestro internet, en este caso de datos, es decir, compartir el internet de mi celular, ya sea a otro PC, a otro dispositivo móvil, otro celular o una tablet. El procedimiento es muy fácil y muy sencillo, y lo que se trata es convertir nuestro celular en un router y compartir el internet de datos que tengamos. Entonces lo que se hace primero es desactivar nuestro Wi-Fi. Desactivamos Wi-Fi y luego activamos plan de datos, uso de datos, activado, listo. Y ahora, teniendo nuestros datos activados, eso es lo que vamos a compartir. Vamos y buscamos la opción que dice anclaje a red y zona portátil, ingresamos a ella. Y aquí donde dice zona Wi-Fi portátil, ingresamos a ella. Y lo primero que debemos hacer es configurar el nombre del router que vamos a crear y darle una contraseña. Por defecto trae una por acá, en el caso que ustedes no la hayan configurado. Apenas yo le dé aquí activar, me va a mostrar la contraseña que yo tengo activado o configurado. En este caso, por defecto, viene con Android AP. Y esta contraseña es aleatoria, no es la misma para todos los celulares. Esta es aleatoria. Si yo la quiero cambiar, le doy clic en los tres punticos de acá arriba, le doy configurar y le doy un nombre que yo quiera y le doy otra contraseña y luego le doy guardar y listo. Y simplemente la gente en los otros dispositivos o en el computador debe darle buscar red Wi-Fi y buscar esta red que yo acabo de crear. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mis videos. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus preguntas, dudas, comentarios o sugerencias. Gracias.